soy productor agropecuario, creo profundamente que el sector es uno de los motores de la economía argentina. Esperemos que tenga otros motores para que toda la carga no caiga siempre en este sector, y creo que esa es una parte grande de nuestro desafío. Lo más importante que tenemos para darle al productor agropecuario es la confianza. Es tener en claro que ordenar la macroeconomía es lo que le va a dar las principales herramientas al productor agropecuario para poder tomar decisiones. Y que nos dediquemos a producir, porque si no, éramos un actor más del sistema financiero. Y la realidad es que la producción en los últimos años estuvo signada más por cuestiones financieras que por cuestiones productivas. Creo que hoy el gran desafío es ese, es entender que necesitamos innovar, que necesitamos la tecnología, que necesitamos aumentar la productividad, porque eso es lo que nos va a generar una mayor competitividad. No creemos que la competitividad venga por saltos devaluatorios, no creemos más en ese camino. Lo que vemos en cuanto a esta campaña, obviamente los números de proyección de siembra son alentadores, vemos aumento en la superficie de trigo, vemos un aumento significativo de la siembra, de la superficie de siembra de girasol, un aumento de la superficie de siembra de soja, los mismos números estamos viendo en maíz, algodón. Obviamente después dependemos de Dios, de la naturaleza y de la lluvia. Creo que hay decisiones que se están retrasando y que tienen mucho más que ver con lo climático y con la expectativa, digamos, de lluvias que con la expectativa de producción.